gracias. A tu nombre sea dada toda la gloria. Hay alguien que me acompañe en esta mañana a darle gloria a Dios. Hay alguien que ha venido con la disposición de adorar al Señor. Yo no sé usted, pero yo vine a adorar a mi Dios. Yo vine a adorar a mi Creador. Yo vine a adorar al Dios vivo, al Dios de poder, al Dios de milagro. Así que yo me uno a esta adoración celestial. Yo me uno. Prepare su corazón. Prepare su corazón. Estamos como casa celebrando un año más de expansión, este movimiento, y estamos proclamando a los aires que Yeshua reina, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos dejándole saber al mundo espiritual que aquí llegó la luz a la ciudad de Fort Lauderdale. Estamos dejándole saber al mundo espiritual que aquí hay gente que ama a Dios, que aquí hay gente que le sirve a Dios, que aquí hay gente que son luz. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. ¿Cuánto dan ofrenda de palma? Aleluya. Estamos en expansión. Dice Isaías capítulo 54, versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Voy a repetir esa última parte. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Diga conmigo: hoy se rompe todo lo que me impide expandirme, todo lo que me frena a avanzar. Hoy se rompe y hoy se quiebra. Mire a alguien y dile: extiéndete. Dile: extiéndete, expándete. Y desde ya, eso es lo que nosotros estamos declarando en esta tarde. Estamos declarando un día de expansión, de gloria y de crecimiento. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor en esta hora? Expansión, gloria y crecimiento. Esta palabra que aparece ahí, que de hecho, mire qué linda está puesta ahí. Expansión, que tiene que ver con extenderse, está muy relacionada con romper hacia arriba, romper hacia los lados, romper hacia abajo, inclusive romper hacia adentro. Es decir, es todo lo que tenga que ver con quitar límites, todo lo que tenga que ver con quitar limitaciones que no me permiten ir más allá. Llegó el momento donde la gente va a comenzar a conectar con el Dios infinito que hemos predicado por años. Todos los días decimos que nuestro Dios es infinito. A cada rato mencionamos que nuestro Dios no tiene límites. Así que como este Dios que servimos no tiene límites, nos estamos preparando para comenzar a ver manifestaciones y gloria a un nivel sin límite también. No creo que usted me esté entendiendo lo que le estoy diciendo. Como el Dios que le servimos no tiene límite, vamos a expandirnos a niveles sin límite, dando honor al Dios que nosotros le estamos sirviendo. Dios aquí le lanza un reto al profeta. Es como cuando Dios le dice a uno de sus hijos, cuando honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es un reto. Haz algo que te voy a decir y tú verás la recompensa que voy a traer. En el verso 2, si usted lo leyó conmigo, primero le dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Está diciendo: haz una parte tú primero. Yo quiero que hagas esta primera parte, porque si tú haces la primera parte, entonces yo me voy a encargar de la segunda. ¿Y cuál es la primera parte que Dios le manda al profeta? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Está diciendo: quítame las paredes que hay dentro, para que cuando las paredes que hay adentro sean extendidas, tú me dejes saber que tiene espacio para los próximos que yo te voy a dar. Es lo que yo he dicho otras veces, que hay gente que está orando para que Dios le dé, por ejemplo, un camión y no tiene dónde
de parquearlo. Es decir, Dios no desparrama y Dios no opera al loco. Tú no puedes estar pidiendo algo sin tener la vasija necesaria. Entonces Dios le está diciendo al profeta: hazme el favor, hazme espacio para que tú veas lo que va a pasar. Y cuando le dice que le haga espacio, en el verso 3 entonces dice: porque tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. En pocas palabras, déjame saber que tú tienes espacio para todo lo que te voy a dar. Tu descendencia heredará naciones, pero déjame saber que mentalmente tú estás listo para administrar cosas grandes. Déjame saber que a nivel intelectual, a nivel en tu alma, tú estás listo para administrar cantidades grandes. Es decir, siempre metas en la cabeza que Dios no desparrama. Dios no te puede dar algo que tú no tengas la capacidad de administrar. Si tú tienes la capacidad de administrar, Él te lo va a dar, porque los números no funcionan en el cielo. Los números solo funcionan en la tierra. Todo esto de numeración y de capacidad solamente funciona de los cielos hacia abajo. Aquí es que decimos: yo quiero una casa de tantas habitaciones. Aquí es que decimos: yo quiero un asunto de tal tamaño. Porque de la dimensión de donde salen, no hay tamaño, no hay número, no tiene medida. Ahí las cosas son de manera infinita. Por eso le estoy diciendo: el que tenga la capacidad de expandirse, prepárese, porque Dios tiene menudo para responder. A su nombre sea la gloria. Dios tiene menudo para responder. En ese mismo sentido, nosotros los que visitan West Palm Beach hace tiempo han escuchado un testimonio que dimos orientado en este nivel sobre, que fue verdad, porque yo conocí la pareja. Es una pareja de apóstoles que deben ser de los más viejos de West Palm Beach. Tienen mucho respeto porque su iglesia tiene más de 20 o 30 años ahí. Y es que ellos dieron un testimonio en un lugar donde yo estaba, y a pesar de que nos reímos todo, a mí más que risa me confrontó el testimonio, porque ellos estaban explicando de que ella le pidió al esposo que le cambiara la nevera, la refrigeradora, y que ella quería una de esas que tira hielito con botones y eso. Y el esposo le compró precisamente una nevera grande que tira hielito por botones. Y cuando llegaron a la casa, el delivery, a traerle la nevera, tenían un pequeñito problema, y es que no cabía por la puerta. Entonces ahí duraron más de una hora tratando de ver cómo entraban esa nevera dentro, porque no había cómo entrar. Entonces hicieron todo lo posible, le quitaron las patas a ver, les desarmaron las puertas a la nevera para tratar de ponérsela dentro. O sea, la entran sin puerta y le ponen la puerta dentro, pero como quiera no cabía ni quitándole las puertas. Y la mujer estaba que sudaba allá afuera mirando todo el procedimiento de los hombres, buscando, la ponen hacia arriba, patas arriba, y no hay manera de que quepa. Así que llegaron a una conclusión. Le dijeron: señora, tenemos dos opciones. Opción número uno, vaya a la tienda y cómprese una nevera más pequeña, porque esa no cabe por ahí. Y ella dijo: deme la número dos, por favor. Dice: no, la número dos es una locura, yo se lo voy a decir, pero no creo que usted la vaya a aceptar. Y sería entonces romper la puerta, pero no creo que usted vaya a querer romper una puerta de que para meter una neverita. Así que elija rápido. La señora dijo: deme un momento, y fue adentro, y de allá para acá vino con una mandarria más grande que ella en la mano, y le dijo al tipo: tenga esto, y por favor tenga la amabilidad y derríbeme la puerta. Entonces él le dijo: pero ¿cómo es posible que usted quiera derribar una puerta por una simple nevera? Entonces ella le dijo: no, lo que pasa es que yo no estoy derribando la puerta por esa nevera, estoy derribando la puerta porque si ahora mismo esa nevera no cabe, quiere decir que yo nunca voy a tener nada grande dentro de mi casa, y me voy a tener que acostumbrar toda la vida a cosas pequeñas. Así que rómpame la puerta desde ahora, porque yo no solo quiero una nevera grande, yo quiero una estufa grande, yo quiero unos muebles grandes, yo quiero una lavadora grande. Así que alguien tiene hoy que entender que tiene que agarrar una mandarria y quitar las limitaciones mentales, porque hay cosas que Dios te quiere dar que lo único que necesitas saber es que tú estás en disposición de administrar, que tú estás listo para administrarlo. Por eso le dije que todas las oposiciones se van hoy. Todo lo que te impide avanzar se quita hoy. Todo lo que te detiene a crecer se elimina hoy. Todas las limitaciones mentales, estoy diciendo que se derriban hoy. Alguien diga: se derriban hoy, se quiebran hoy, se desbaratan hoy. A su nombre sea la gloria por siempre y para siempre. Así que tuvo que poner otra puerta y decir: a partir de ahora estoy lista para recibir cosas grandes. Entonces el cielo dijo: esta mujer puede recibir cosas grandes. No vaya a romper la puerta de su casa, derribe la puerta de su mentalidad reducida y vaya a cosas grandes.
Y por eso me gustó ese tema que pusieron sobre expansión, porque tiene que ver con romper limitaciones. Así que dale un codazo suave a tu hermano y dile, échate un poco para allá que me voy a expandir esta tarde. A su nombre sea la gloria por siempre y para siempre. Casi siempre que Dios te va a dar algo, lo primero que va a hacer es que te va a tratar de expandir a ti primero. Te va a tratar de preparar a ti a nivel mental y espiritual para que tú puedas administrar lo que va a venir. Y de alguna manera difícilmente Él te dé algo que tú no tengas la capacidad de recibirlo, porque eso es lo que luego se va a convertir en un problema, en una maldición para ti. Por eso la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando usted ve a alguien que una bendición lo sacó de la congregación o lo sacó de su relación con Dios, eso vino de cualquier otro lugar que no fue Dios, porque lo que Dios te da te va a enriquecer y no te va a añadir tristeza con ello. Al contrario, va a afianzar más tu relación con Él y va a estrechar más tu relación con Él, porque Dios antes va a medir lo que te va a dar, antes va a establecer los parámetros a ver si tú lo puedes recibir. Por esa razón, cuando estaban inaugurando los famosos parques de Disney, en el documental que sale, la señora, la viuda de Lee Walter Disney, el que fundó todo eso, le aparece dando como una especie, como decimos nosotros en Dominicana, una especie de boche o de regaño al arquitecto, porque el día de la inauguración él estaba diciendo: lamento tanto que el señor Elías no esté aquí para ver toda esta hermosura de estos parques que él soñó. Y ella dijo: discúlpenme, pero mi esposo sí lo vio. Y dice: no, él murió antes de que yo terminara todo esto. Dice: no, usted solo lo construyó, pero cuando esto, lo que había eran vacas y hierba, él volaba sobre todo esto y él lo pudo ver primero que usted. Es decir, ya él había creado el espacio dentro de su alma y dentro de su mente, y él comenzó a ver cosas donde la gente veía hierba y vaca, él veía máquina. Y él decía: ahí vamos a poner a Epcot Park, y aquí vamos a poner a Magic Kingdom, y aquí vamos a poner esto, y todo el mundo veía vaca. Por eso tiene que tener mucho cuidado con gente que ve más que los demás, porque al principio parece como si estuvieran locos, pero ellos están viendo cosas que otros no ven. Yo estoy seguro que cuando ustedes rentaron este lugar no se veía lindo como está ahora. Esto tiene otra pinta después que los especialistas metieron mano aquí, comenzaron a arreglarse, que cualquiera pudo haber venido y decir: no, mira, esto no tiene esto, esto no me parece adecuado. Y ahora cuando entra dice: espérate, esto tiene otro flow, porque la gente de visión tiene esa capacidad de ver antes, y eso es lo que Dios hace. Por eso Dios no te va a poder dar nada que tú primero tengas la capacidad de visualizarlo y verlo. Por eso esta tarde se te expande no solo la vasija para recibir, sino la vista y la visión para ver, para poder ver en el mundo espiritual y poder contemplar cosas que no se ven a simple vista, y poder verla desde tu alma primero. También Dios está expandiendo tu capacidad de percibir en el mundo espiritual para darte lo que te va a dar, porque estoy declarando que es una tarde de repartición profética. Estoy diciendo que es una tarde de repartición profética. Su nombre sea la gloria. Dios, cuando iba a hablar con Abraham, que lo iba a bendecir, iba a hacer el pacto con él, le dijo: sal fuera. Y uno dice: ¿por qué le dice sal fuera? Quiero hablar contigo en un lugar donde no haya paredes. Quiero que tú seas Abraham. Quiero que tú seas el principal entre mis hijos. Por eso a Abraham le llaman el padre de la fe. Básicamente el principal personaje de las religiones más grandes del mundo. El cristianismo tiene a Abraham como el padre del cristianismo también. Por ser Abraham el padre de la fe, el judío igual, el musulmán igual, por él ser el papá de Ismael. Pero Dios le dijo: quiero que salga fuera. En pocas palabras, antes de yo darte esa unción que te voy a dar, antes de yo engrandecer tu nombre como te he prometido, antes de yo bendecirte a la hora que te voy, de la manera que te voy a bendecir, déjame programarte en el alma y en el corazón para que tú seas ese hombre que va a marcar la diferencia en toda la humanidad. Así que, para que sepa quién te está hablando, sal fuera. Y me parece que está diciendo: cuando salga fuera, no quiero paredes, no quiero límites, no quiero nada que te esté imposibilitando. Ahora, número 2, cuenta las estrellas y dime si la puedes contar. Me parece Abraham, 1, 2, son demasiadas. Ok,
así será tu descendencia. Lo que te estoy diciendo es, donde yo estoy no hay calculadora. La calculadora la tienen ustedes allá. Así que cuando te estoy diciendo cuenta las estrellas, es porque yo sé que son incontables. Así será tu descendencia. En pocas palabras, ¿cuánto yo puedo darte todo lo que tú puedas recibir? Los límites no los tengo yo, los límites los tienes tú. Las imposibilidades no están en mí, las imposibilidades están en ti. Tú puedes recibir algo infinito. Yo soy infinito para darte todo lo que tú puedes recibir. Por eso este día yo siento que hay gente que se le va a expandir la capacidad de recibir. Y hasta ahora lo que has estado administrando es lo poco que has podido administrar, pero Dios te quiere dar más. Y por eso te va a expandir, te va a equipar. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor esta hora? Cuenta las estrellas. Dime si la puedes contar. No puedo contarla. Ok. Así son las matemáticas mías. Así, para que tú vayas viendo cómo son mis números. Tú no la puedes contar. Así es que yo doy incontablemente. Después le dice número 3. Te tengo que cambiar el nombre. ¿Por qué? En ese tiempo el nombre estaba vinculado con tu destino. Y los nombres que le ponían a la gente tenía que ver con la vasija, es decir, con lo que yo era. Y Abraham significa padre. Y Dios le dijo, todo lo que te voy a dar no es para un padre nada más. Así que te tengo que cambiar el nombre. Te tengo que alterar el ADN. Te voy a poner Abraham. Le puso otra letra hebrea y le alteró el nombre. Que quiere decir padre de multitudes. Dice, ahora sí, tú estás en capacidad de recibir. Y probablemente hoy Dios no te cambie el nombre, pero sí te cambie amistades. Y probablemente Dios te cambie cosas que no te permiten conectar con todo lo que era diseñado para ti. Porque en el mundo espiritual los polos iguales se atraen. Es decir, la gente vibra en el mismo nivel de frecuencia para donde tú vas. Cuando Dios iba a hacer algo grande con Eliseo, lo conectó con Elías. Así que cuando tú veas que Dios te comience a cambiar amistades y cosas, no te deprima. Es que para donde tú vas necesita ver otra cosa. Necesita expandirte, necesita caminar en otro nivel. Necesita avanzar a otro ritmo. A su nombre sea la gloria. Por eso es que todo el que tenga proyecto, tenga mucho cuidado a quien tú se lo cuentas, porque hay gente que son de que unos expertos dando consejos, pero no han logrado nada en la vida. Son de que no, yo te quiero dar una crítica constructiva, sí, pero tú no has construido nada en esta vida. Tú no puedes hablar de proyecto con gente que no ha levantado ningún proyecto. Tú no puedes hablar de cosas grandes que tú vas a hacer con gente que no tiene la sangre de cosas grandes. Comunícale tus proyectos a gente que ya lo ha logrado, que cuando tú estés en el camino decayendo, ellos te van a decir, así me sentía yo y Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. No sé si me estoy yendo con gente que ya atravesó situaciones, para que en el medio, cuando te encuentres en el desierto sin saber dónde va, alguien te pueda decir, yo estuve ahí y Dios lo hizo conmigo, así que mírame como referencia. Si Él me ayudó a mí, yo pude salir a camino, Él también lo hará contigo. Así que quizá no te cambie el nombre, pero quizá te cambie gente de al lado y te ponga gente que ya fue donde tú vas, o gente que van en el camino y unos con otros se van a ayudar. Pero como sea lo va a hacer. Lo que sé es que viene expansión. Dije que como quiera viene expansión. Alguien no me está agarrando. Yo dije que venía expansión. A su nombre sea la gloria por siempre y para siempre. Luego le dice, aquí me gusta lo que pasa ahora, porque hay un momento donde tus herramientas tienen que ser probadas en el campo de juego. Hay gente que son los mejores haciendo todo, pero de boca. No, tú me lo tienes que probar. Es como Jesucristo de Nazaret, que a mí siempre me pareció extraño que lo llevan, que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Yo dije, a mí, con lo que yo tengo en mi cabeza, no me cuadra que tienten al Hijo de Dios. Es decir, porque la tentación es a ver si cae. Pero realmente Satán tenía esperanza de que iba a caer. El Hijo de Dios, y básicamente lo llevaron al desierto fue para que mostrara las credenciales de quién él era. Porque mucha gente antes que él se dijo que era Hijo de Dios también. Y mucha gente antes que él dijo que era el Mesías. Y
Yo digo que Satán venía con todo su equipo táctico, su computadora, su cable y su cosa. Y cuando lo probábamos, no, este no califica ni para ser un ayudante del Mesías. Este de la primera prueba. Y después vino otro. Muchos dirán en mi nombre diciendo yo soy yo. Y vino gente diciendo yo soy. Entonces Satán vino con su equipo y cuando probaron, no. Así que cuando viene este, lo que Satán viene es a poder certificar quién es, no a ver si es. Y así que cuando ahí es que le da las pruebas del lugar, lo lleva sobre el pináculo del templo, le dice tírate, este juego de ego nadie lo va a sobrepasar, sabe que tiene la capacidad de tirarse y dice no me voy a tirar, porque si yo me tiro de aquí te estoy obedeciendo a ti. Y aunque yo puedo montar un espectáculo y volar como Superman aquí, no me voy a tirar. Así que escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Una persona que tiene el ego demasiado equilibrado, tiene un hambre insólita, no come hace días, le dice mira di que esta pera se convierte en pan, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada tentación fue pasada. Cuando termina la prueba del desierto, Satán recoge todo su equipo, llama a todos sus departamentos y dice recojan que este es el hombre de verdad, este es el que estamos esperando, este sí tiene credenciales de hijo de Dios, este sí tiene credenciales mesiánicas, así que a este hay que respetarlo. Quiere decir, no solo era de boca, sino que lo probó en medio del camino, lo probó en el escenario. Así que Abraham, tú vas a ser el padre de la fe, tú eres el gran todo, entonces vamos a hacer algo. Y aquí me gusta, y es que le dice, tú sabes qué fue lo que yo te ofrecí, ¿verdad? Simiente. Y yo te dije que tu descendencia llenará la tierra y todo eso. Sí, ok, pues entonces ahora mismo yo quiero que como lo que yo te ofrecí fue simiente, y simiente tiene que ver con tus hijos y que los hijos de tus hijos se reproduzcan más. Sí, ese hijo tuyo que yo te acabo de dar, entrégamelo. Fíjate el tranque mental. Abraham, tu simiente llenará la tierra. Simiente es mi descendencia. Entonces agarra y el hijo que está supuesto a cumplir toda esta descendencia me dice, por cierto, entrégame el hijo en un sacrificio, mátalo para mí. Cualquier persona que no tenga claro quién es Dios, que no tenga a Dios como prioridad en su vida, le dice, eso es imposible que yo lo haga. No, y lo grande es que saca argumento en contra él mismo. Ah, le puede haber dicho, no, tú me dijiste que me iba a dar descendencia. Y como tú me dijiste que me iba a dar descendencia y a través de él, no te lo puedo dar. Lo cual es una locura, porque lo que sea que te haya ofrecido él, lo que sea que te esté pidiendo, algún plan tendrá él para llevar a cabo lo que dijo desde el principio. Así que Abraham, demostrando que es un hombre que está listo y que no hay nada por encima de él, le dice, yo no entiendo nada de lo que tú me estás diciendo. Yo no mis cálculos no me dan, porque la promesa es a través de ese muchacho y tú me lo estás pidiendo, yo te lo voy a dar. Y ahí fue que Dios dijo, definitivamente este hombre está listo para ser mi representante en la tierra. Por eso Abraham se le llama amigo. Es una de las pocas cosas en las que la gente es probado, es con los sacrificios, cuando se trata de dar algo. Hay gente que ama a Dios, mire, con locura, pero no le pida nada para Dios, porque ya ahí su amor tiene límite. Entonces me gustan los cálculos que la gente saca, y es que la gente dice, no, porque si yo le voy a dar algo a Dios, tiene que ver con economía. Dios está en el cielo, el cheque mío no es Dios que lo cambia. Ahí se ponen bien creativos. Ok, tu cheque no es Dios que lo cambia, en pocas palabras. No, yo no, ¿qué es para Dios? No, eso es para la iglesia o para los pastores. Pero la pregunta es, cuando te estás muriendo y hay una enfermedad terminal, entonces, ¿por qué tú vienes a la iglesia para que ores? Ve directamente donde tú mandaste tu cheque. Se fueron. Hay gente que a la hora de dar para el Creador, en su mente entienden que a él hay que darle directo, que no hay que darle a través de los hijos que él tiene, porque eso es dárselo a los pastores. Ok, pues cuando tú tienes una necesidad grande, de esa que aparece con los hijos, con la salud, situaciones drásticas donde el juego se te tranca, donde primero llegan es donde los pastores, a las congregaciones para que oren. Entonces, como tú tienes tu relación muy directa con él y tu cheque tú lo mandas al cielo directo,
no debería venir donde nosotros, ve con él directamente. O sea, para que él me dé a mí, me bendiga y me oren, yo sí busco representante. Para que él me hable, para que él me dirija, me voy a mudar, necesito una bendición pastoral, yo sí creo que él lo puede hacer a través de sus hijos. Pero para yo honrarlo a él, entonces ya yo quiero un trato directo con él, no quiero trato de gente de por medio. Entonces Dios le dice a Abraham: yo voy a ver si es verdad que tú estás listo para administrar cosas grandes. Y le dice: entrégame tu hijo, entrégame tu hijo, porque antes de yo llevarte a dimensiones superiores, yo voy a ver si hay algo más grande que yo dentro de tu alma. Yo voy a ver si tú tienes algo que ocupa un lugar más grande que el que yo ocupo dentro de ti. Y Dios probó a Abraham, y Abraham demostró que estaba listo y le dijo: todo lo mío es tuyo. Así que si un ángel no viene rápido, Abraham le arranca la cabeza del hijo y se lo entrega a Dios. Y me demuestra que hay gente en la Biblia que lo agarra. Es como la viuda aquella. Usted se imagina una viuda cuando Elías, se acuerda que Elías llega con hambre y la viuda tiene un hijo y dice que se va a comer el último bocado de pan que le queda para echarse a morir. Y cuando se va a echar a morir con el último bocado de pan, llega el profeta y dice: no te lo comas, dámelo a mí. Cualquier persona que no conozca cómo funciona el mundo espiritual va a decir que agarre el pan de mi hijo y el mío, el último que queda para morirnos, y te lo dé a ti. Es un movimiento espiritual. Elías no necesita tu pan. Elías necesita bendecirte, pero la bendición va a venir a través de un acto de sacrificio que tú vas a hacer. Así que cuando la mujer entregó el pan al profeta Elías, entonces nunca jamás volvió a tener necesidades financieras de ningún tipo. La gente que sabe cómo funciona el mundo espiritual jamás en su vida va a volver a... Por eso dice: no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. A su nombre sea la gloria. Porque la gente que sabe cómo funciona, es como la pregunta aquella que le hizo el profeta a la mujer. Esa pregunta a mí me expandió la vasija solo leyéndola. Que fue aquella vez que vino la mujer donde el profeta Eliseo: mira, van a vender mis hijos y vamos a tener que vender mis hijos para pagar una deuda que dejó mi esposo. Y mi esposo era un hombre de Dios que servía a Dios, tú lo conoces. Ok, el profeta le dice: vamos a hacer algo. Esto es dimensión, expansión de vasija grandemente. Vamos a hacer algo. ¿Qué tiene en tu casa? No, no tengo nada. No, hay algo en tu casa. ¿Qué tienes? Yo tengo unas pocas vasijas. Ok. El profeta le dice: busca vasijas prestadas. Tú no tienes tantas, entonces busca vasijas prestadas. Y le dice: no busque pocas vasijas, busca muchas vasijas. Busca muchas vasijas. Y cuando la mujer buscó las vasijas, entonces, ¿y qué es lo que tú tienes? Un poquito de aceite. No, cuando busque las vasijas prestadas, vas a hacer es que va a llenar con el poquito de aceite que tiene, llena las vasijas y observa lo que va a pasar. Ahí pasó algo que, si tú conectas con la historia judía de lo que pasó ahí, entendería mucha de nuestra realidad con relación a los límites que tenemos. ¿Sabes lo que pasó ahí? La mujer buscó algunas vasijas prestadas. Mientras ella echaba aceite, apartó una vasija, el aceite no se acababa, llenó otra, apartó la vasija, llenó otra, apartó la vasija, y se llenaron todas las que buscó. Y dice que, literalmente dice la Biblia, el aceite cesó cuando terminaron las vasijas. Porque los límites los va a poner lo que yo puedo recibir. En pocas palabras, ¿y cuántas vasijas usted cree que se podían llenar ahí? 100 millones y más. Tú buscas 100 millones de vasijas, nosotros te las vamos a llenar todas. Pero cuando se terminaron las vasijas, entonces terminó el aceite, porque Dios no desparrama. Así que me parece Dios negociando, diciendo: yo pongo el aceite y tú pones las vasijas. ¿Sabes lo que pasó? Ve, véndela, y cuando la venda, paga lo que debe y con lo que te quede, guárdalo. ¿Sabe qué dice algunas historias judías? La mujer pagó y fue una bendición. Pero un tiempo después se volvió a endeudar. ¿Y qué usted cree que pasó? A orar: oh Dios mío, si tú me ayudaras, porque tengo un problema.
el problema se te pudo haber resuelto desde el día 1, buscando vasija que tenga que venir los bomberos porque no haya ni dónde caminar de vasija. Quiere decir que yo solo te di hasta la capacidad que tú tenías de recibir. Yo te llené las vasijas que tú buscaste. Así que la culpa no es mía, la culpa es de tu capacidad administrativa. Si tú me traes todas las vasijas posibles, yo voy a llenarte todas las que tú me busques, porque en el mundo espiritual el aceite no se va a acabar, porque es un Dios infinito. Quiere decir, no tiene fin, no tiene límite, no tiene número. Los números lo va a poner tú conforme a tu capacidad. Por esa razón, yo no estoy de acuerdo que tú ores como soltera, Señor. Señor, yo lo quiero así, búscame un Tarzán con esto. No. Señor, yo quiero una casa de tantas habitaciones. No pida número de habitaciones, porque a quien tú se la estás pidiendo ni siquiera conoce número. Tiene la capacidad de darte algo tan grande que tu alma no lo puede comprender. No sé si me está agarrando. Es decir, esos números inmediatamente lo va a encasillar. Inmediatamente le va a poner paredes. Inmediatamente le va a poner, Señor, mire, yo lo quisiera de este color y de este tamaño. Inmediatamente lo va a limitar. Dile, dame lo mejor que tú tengas para mí. Dame lo que tú diseñaste para mí. Y entonces deja que sea Él que elija por ti, porque tus capacidades lo van a limitar. La mujer, me parece verla después diciendo, Señor, tu bendición fue muy poca. Se me terminó la bendición y me volví a endeudar. No, mi bendición no fue muy poca. Tu capacidad de administrar fue muy poca. Yo llené las vasijas que tú buscaste. Si tú buscas 300 millones de vasija, yo te lleno 300 millones de vasijas de aceite. Así que el problema nunca estuvo en mí. El aceite mío estaba listo para llenar todas las vasijas hasta hoy. El problema estuvo en la capacidad que tú tenías de administrar y de recibir. Por eso yo te estoy diciendo hoy que cuando tú salgas de esta casa, tu capacidad de administrar se va a aumentar. Y lo que tú querías ayer, no estoy hablando de ambición, te estoy hablando de administrar cosas, porque tiene un Dios demasiado grande. No te estoy hablando de tener una ambición. Te estoy hablando de tener un Dios que es dueño de todo lo que existe. Te estoy hablando de tener al más grande de todos los dioses a tu favor. Te estoy hablando de que Él es dueño del oro y de la plata. De que Él es la máxima expresión del poder. De que no tiene límite. De que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y sus hijos están llenos de necesidades. Es una cuestión de percepción de la realidad. Mira estos versículos para que se ría un poquito. Claro, más que recibir, también hay que tener capacidad de comprender. Mira estos versículos. Segunda de Reyes 13. Mira estos versículos. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad en que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él le dijo: Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Lo voy a llevar a la escena. Eliseo es el profeta de Israel, el hombre más respetado a nivel profético. Y este señor es un rey que viene donde el profeta, a pesar de que él tenía más poder por ser rey, sabe que este profeta administra dimensiones espirituales. Y dice: yo puedo ser rey, pero este tipo es la boca de Dios en la tierra. Cuando le dice: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, es diciendo: necesito tu ayuda. Estoy utilizando un argumento de los tuyos. Ayúdame. Ok. Eliseo le dice: ¿qué te pasa? Y él le explica: tengo unos enemigos muy potentes que me quieren. Siria es muy potente. Ok, ya sé lo que te pasa. Entonces viene Eliseo a darle la clave profética. Y mira lo que dice aquí. Entonces Eliseo le dijo: toma un arco y una flecha. Y él puso su mano sobre el arco y la flecha. Entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey y le dijo: abre la ventana que dé el oriente, donde están tus enemigos. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Mire esto. ¿Qué es lo que te pasa? No, me están amenazando. Ok. ¿A dónde están los que te están amenazando? Hacia allá. Ok. Busca una flecha y un arco. Okay. Apunta allá donde están tus enemigos. Por ahí sí, pero no hay nadie. Llévate de mí, apunta. Le viene Eliseo, agarra la mano de él y la pone con la mano del rey. Y la otra mano se la pone en el arco y en la flecha.
Y Eliseo le dice: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. En pocas palabras, no hemos comenzado la guerra, y este acto que estamos haciendo, te estoy diciendo proféticamente que ya aquí se está sellando la victoria antes de, porque regularmente las victorias que tú tienes, todas tus victorias físicas tienen un escenario espiritual donde se ganan y se pierden antes que se manifiesten en el plano físico. Es que la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El que gana en el mundo donde no se ve está hace rato ganado en el mundo donde se ve. Entonces, Eliseo agarra y le está diciendo: vamos a hacer un acto profético para mover el mundo que no se ve. Ok, el acto profético: abre las ventanas, apunta donde están tus enemigos. Bien, yo voy a poner mi mano como profeta. Sí, tira la flecha. Así te dice Dios: eres saeta en mano del Altísimo y vas a ganarle a los sirios. Y wow, tremendo. Entonces, yo me imagino que el profeta le está diciendo: ¿ya viste lo que hice? Sí. ¿Te acuerdas dónde leímos primero? Ensancha el sitio de tu tierra, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. En pocas palabras, ábreme espacio. ¿Por qué? Porque te extenderás a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia tomará las puertas de tus enemigos. Antes de que te extienda y que tu descendencia tome las puertas de tus enemigos, haz tu parte. ¿Cuál es? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas. Es decir, haz tu parte que yo haré la mía. Eliseo viene y lleva a este tipo a un escenario y le dice: vamos a hacer la parte A, y tú verás lo que va a pasar en la parte B. En la parte A te lo voy a mostrar. Por eso hay que estar despierto espiritualmente. Te lo voy a mostrar. Sí, busca a tus enemigos. Ok, extiende la flecha. Sí, lánzala. Sí, tú estás viendo que la flecha no está matando a nadie. Es un acto profético. Ok, así te dice Dios. Te está hablando el profeta Eliseo, el tipo más respetado del planeta Tierra en ese momento. Dios te dice que te voy a dar victoria contra los sirios. Y así se, ok, listo. Ok, ahora vamos a la parte 2, que es la parte tuya. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces el profeta le dice: toma la saeta. ¿Cómo así? La flecha, agárrala. Y dice: y luego que el rey de Israel tomó la flecha, el profeta le dice: golpea la tierra. Hey, ya es capacidad tuya ahora. Eres tú que tiene que entender el mover en el que está. O sea, hay gente que quiere que Dios le dé la comida, se la dé en la boca con cucharita, le mueva los labios. Güey, agarra la flecha, ajá, y golpea la tierra. Me parece, Rubén, que lo está mirando a los ojos. Golpea la tierra. Y dice: y él golpeó la tierra 3 veces. Y se detuvo. 3 veces. Mira, un amemamiento. 1, 2. Ánimo, ánimo. 3. Ahora no soy yo, mira lo que dice la Biblia. Entonces el varón de Dios se enojó contra él. ¿Por qué me enojé? Porque estás dormido, no estás despierto. Hoy que usted quería que yo hiciera, la golpeé 3 veces. Ok, mira lo que va a pasar. Si tú hubiese dado 6 golpes, 5, tú hubieras derrotado a Siria hasta que no quede ni uno. Pero ahora tú diste 3 golpes, así que vas a tener 3 victorias. Y en pocas palabras, esto es lo que va a pasar. Se acaba el capítulo. Viene guerra contra Siria. Claro, ¿quién ganó la guerra? El rey, 3 veces, como dijo, como él mismo determinó. ¿Qué tú crees que pasó en la guerra número 4? Siria gana.
Y cuando Siria gana, ¿qué tú crees que va a pasar? El hombre a llorar. Oh, Dios mío, tú te has olvidado de nosotros. Si tú tuvieras misericordia de mí. Si... No, 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 no. Si tú ese día agarras esa flecha y le das 600 varazos a la tierra, nunca jamás tú vuelves a perder. Lo que pasa es que tu capacidad de victoria me dijo que tú solamente estabas listo para ganar 3 victorias. Las otras ya no dependen de mí. En mí hay victoria infinita. El que necesita canalizar en la tierra eres tú. No sé si usted me está agarrando. Es decir, yo tengo para darte victoria hasta que tú no tengas capacidad de contar, pero es la que tú puedes administrar. Por esa razón, hay oraciones que están mal direccionadas. Yo oro es que Dios me dé capacidad. Es decir, cuando tú tengas un negocio, ¿sabe lo que yo haría en un negocio? Señor, dame capacidad de administración. Dame capacidad de administrar. ¿Por qué? Porque te puedo expandir ese negocio tanto que no solo funcione dentro de todos los estados de Estados Unidos, sino que te lo puedo llevar a Europa y Asia, y te lo puedo llevar a todo el mundo, porque en el mundo espiritual no hay número, no hay límite. La capacidad nunca se acaba. Las capacidades las tendrás tú dentro de tus limitaciones. Por esa razón, hasta el mismo Salomón, usted ha leído cómo fue el encuentro de Salomón con Dios. Salomón se levanta en una ocasión, señores, y ofreció 1000 holocaustos. Tú sabes lo que son 1000 holocaustos. La ofrenda que se daba luego de la ceremonia era que alguien, los más ricos, pasaban con un toro y lo mataban dentro en el altar. Y ese toro, ya tú sabes, era un holocausto especial. Así que un toro lo mataba. Salomón se sentó, cogió otro toro, lo sacrificó como ofrenda. Se sentó, cogió otro toro, cogió otro toro. Es decir, cuando iban 1000 toros, a mí me parece que ya la iglesia la habían cerrado. Los jieres se fueron, los palqueos se quedaron solos, nadie quedó. Y él solo, bañado en sangre, el río de sangre, dice la Biblia que esa misma noche se le apareció Dios. Señores, Dios no pudo esperar al otro día. Dios dijo: nadie nunca me ha provocado a ese nivel. Así que como tú hiciste algo que nadie ha hecho, tú vas a tener ahora mismo un encuentro que nadie ha tenido. Señores, la Biblia dice que se le apareció Dios esa noche y le dijo: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Señores, yo quiero que usted sepa que Moisés ayunó 40 días y 40 noches y Dios no le dijo: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Porque lo que está haciendo este hombre es un acto de desprendimiento y es un sacrificio tan grande que Dios le dijo: dime lo que se te ocurra. Si en ese momento Elías dice, no sé, el rey dice, bueno, no sé, yo ahora mismo quiero ser el asistente del arcángel Miguel, hay que nombrarlo, está diciendo: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y es tan tal, es tan fuerte la despensa divina, alguien tiene que agarrar esto, la despensa divina es tan tal que Salomón dice: mira, vamos a hacer algo, estoy en una encrucijada, me dijeron que pida lo que yo quiera, no sé qué pedir porque hay demasiadas cosas. Vamos a hacer algo, dame sabiduría, yo quiero sabiduría porque tú me has dado a administrar un pueblo que es muy cabezón, dame sabiduría. Y Dios le dijo: esto es lo que va a pasar, te daré sabiduría, pero la despensa está abierta, también te daré riquezas que nadie tuvo antes que ti, te daré honor, te voy a expandir. Le está diciendo: tú no sabes ni pedir, porque aunque me pediste algo, esta despensa está tan potentemente abierta que te voy a tener que dar cosas que tú ni siquiera me pediste. No sé si me está oyendo. Lo que te estoy diciendo es que cuando se te abre la capacidad de administrar, lo que viene es un río. Usted no me está agarrando, es un río que va a venir de administración. En los próximos días hay gente que va a agarrar esta palabra y toda la estructura va a cambiar. Tus negocios van a cambiar, tus finanzas van a cambiar, tu congregación va a cambiar, tu ministerio va a cambiar. ¿A alguien que está listo para administrar a la manera que Dios lo sabe hacer? Su nombre sea la gloria. Dios le está diciendo: tú no tienes capacidad ni de pedirme. Cuando tú administras este nivel de revelación, entonces los argumentos humanos no te asustan. Ahí es donde tú entiendes que tu socorro de verdad viene del Dios Todopoderoso. Tú no necesitas mucha fuerza, tú necesitas a Dios de tu parte. Y yo sé que muchos de ustedes después de hoy van a comenzar a andar al nivel que deberían de andar. Este versículo no lo quiero utilizar más en mi entorno, más que para nosotros promocionar nivel. Eclesiastés 10, 5 al 7 dice: hay un mal que he visto debajo del sol.
Está hablando Salomón. A manera de error emanado del príncipe, vi la necedad colocada en grandes alturas, y vi los ricos sentados en lugares bajos, y vi siervos montados en caballo, y vi príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¿Sabe lo que está diciendo Salomón? Después de él experimentar todo lo que experimentó, dijo: wow, mira lo que yo acabo de ver. Vi la necedad sentada en grandes alturas, y vi los que no eran necios sentados abajo. Vi príncipes autorizados con papeles, que son príncipes, lo vi caminando a pie. Y vi los esclavos, que se supone que andaban manejándole los caballos a los príncipes, lo vi a ellos montados en caballo. O sea, en pocas palabras, vi príncipes que parecían esclavos y esclavos que operaban como príncipes. ¿Y por qué viste eso? Por la incapacidad. Es decir, eran príncipes de títulos, pero a nivel mental no tenían la capacidad de administrar lo que es ser un príncipe. Por eso otros son los que dirigían. ¿Y cómo nosotros vemos eso a diario? Bueno, yo he puesto un ejemplo. A cada rato hay un concierto en West Palm Beach. Mark Anthony en West Palm Beach. El otro día estaba Don Omar. Luces del evento, $300,000. Plataforma, $400,000. El piso que se quedó en el hotel era un piso para él solo y su equipo. Honorarios, qué sé yo cuánto, $1,000,000. Por todos los gastos, $2,500,000. Cantándole al Señor de la noche y demás. Operación Gloria. En el mismo lugar, en West Palm Beach. Hombres y mujeres de Dios a entregar palabra y dirección de vida. Hay que traer a Duncan que riegue sobre. Gente acabándonos en las redes. Pide, mira eso, pidiendo dinero. Dice, gente de Dios, son ladrones. Así que nos llevamos un par de sobres para cubrir un evento de algunos $40,000. Lo cubrimos, pero con todas las maldiciones que nos echaron finalmente. Si no, hay que vender 500 pupusas, 800 jugos allá afuera, empanadas de todo tipo y demás, para poder nosotros cubrir los eventos. Así que eventos para orar por la ciudad, para decir lo bueno que es Dios, para activar gente, para darte palabra que te capacite en administrar cosas grandes, a puro golpe. Eventos para promover otras cosas que no tienen que ver con empoderarte en Dios, fácilmente cubierto con $2,000,000. Entonces, cuando Salomón dice, vi príncipes que estaban a pie y vi esclavos que estaban en caballo, ahora me hace sentido. Que los esclavos que deberían ellos estar pidiendo para montar eventos, no, ellos no piden, ellos lo tienen cubierto. Y nosotros deberíamos hacer eventos diarios y cubierto todo, tenemos que pedir para hacerlo. Es porque nos robaron nuestro caballo. Nos robaron nuestro caballo. Pero yo estoy declarando que ya se acabó la temporada de que nos roben nuestro caballo. Ya. No más robo de caballo. No aceptamos más que nos roben nuestro caballo. Alguien diga ya, hasta aquí se acabó esto de estar que nos estén robando nuestro caballo. Y hay dos o tres palabras que te voy a dejar para irnos, para que te vayas con esto entre eja y eja, para que sea la vitamina de que no te sigan, porque eso se da en todos los escenarios, eso no se da en los eventos. Yo te estoy mencionando eventos, pero yo te estoy mencionando de que las mansiones más grandes de tu lugar donde tú vives no la tienes tú. La tienen unos tipos que tienen negocios oscuros. Y tú estás aquí adorando a tu Dios. Y a veces te da dificultad pagar donde tú vives. Y esos tipos, esa casa no se la deben a nadie. El carro de gente que está adorando a Dios y trabajó aquí hasta la 1 de la mañana. Yo sé cómo Dorian trabaja y cómo son las cosas. Hasta la 1 y hasta la 2 poniendo alfombra y cosas. Quizás muchos de esos carros se quedan en el camino.
por pieza dañada. Y hay gente haciendo negocios oscuros que tienen carros nuevecitos del año y no se lo deben a nadie. Esa gente no tiene ningún problema económico. Esa gente están robándose nuestros caballos, porque nosotros somos los príncipes de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros somos la representación del Dios vivo. Nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. Y nosotros somos la gente que Él envió a este lugar. ¿Tú crees que esta plaza va a ser igual después que esta iglesia se metió aquí? Esta plaza jamás, y se lo voy a decir para que lo sepan, hay ciertos negocios que hasta van a cerrar, porque hay negocios que operan de oscuridades, porque no hay luz. Cuando la luz llega, entonces la oscuridad se disipa. Así que aquí lo que vino fue un destello de luz para este lugar. Aquí lo que vino fue un destello de luz para este lugar. Y no vamos a seguir aceptando que nos roben nuestro caballo. A su nombre sea la gloria. Levanta sus manos y diga: vamos a retomar nuestro lugar. A su nombre sea la gloria. Por eso la Biblia dice en Efesios, dice que en Yeshua de Nazaret, en Jesús, fueron reunidos los cielos y la tierra. Y si la Biblia dice en Efesios que en Jesús fueron reunidos los cielos y la tierra, y que la palabra dice que el que viene a Él se hace un espíritu con Él. ¿Alguien está aquí que ya recibió a Yeshua, a Jesús de Nazaret en su corazón? Bueno, pues tú tienes por dentro al que unió los cielos y la tierra. Póngase de pie, por favor. Tú tienes por dentro al que reunió los cielos y la tierra. Entonces, si tú tienes por dentro, tú andas con los cielos por dentro también. Así que llegó el momento de tomar el lugar que nos corresponde. Y cuando tú comienzas a vivir a ese nivel, a su nombre sea la gloria, los cielos viven dentro de mí. Por lo cual, a mí no me apaga el que quiera. A mí ya no me deprime el que quiera. A ti no te derriba el que quiera, sino el que tiene la esencia de Dios, el que está consciente de lo que está haciendo aquí, el que sabe la clase de Dios que tiene, el que conoce su verdadera posición. A ti no te puede derribar cualquier viento. A su nombre sea la gloria. Nadie te podrá hacer frente. Como Dios estuvo con Moisés, estará contigo. Dios irá delante de ti abriendo camino, quitando obstáculos. Y estoy aclarando, declarando y profetizando nuestra mejor temporada en todo el sentido de la palabra. Levante sus manos que voy a orar. ¿Sabe lo que le pasó a la gente que entendió eso? A Saulo de Tarso, una serpiente venenosa lo mordió. Todo el mundo estaba buscando descuento en la funeraria. Y Pablo dijo: yo no me muero todavía, porque yo no me muero el día que el diablo ni nadie diga que yo me muero. Ese veneno no es para matar príncipes. Ese veneno mata esclavos. El que sabe su posición conoce las reglas del juego. La que se murió fue la víbora. Pablo dijo: bueno, yo lo siento. Uno de los dos se va a envenenar, culebra. O tú o yo, y no soy yo. A su nombre sea la gloria. A Daniel lo metieron en un foso lleno de leones. Y todo el mundo dijo: hasta aquí llegó. El problema es que los leones comen carne, no propósito. Y Daniel sabía quién era. A Sadrach, Mesach y Abednego lo meten en un horno prendido en fuego. Y no murieron, porque la gente que conoce su lugar. Ya usted sabe la historia de Moisés en el río, esto y lo otro, y los cocodrilos no se lo pueden comer. No hay manera, no hay manera. Porque el que conoce, y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Vamos a entrar en el lugar a nivel espiritual correcto que nos corresponde. Y los niveles de administración se van a expandir. Levante sus manos, los niveles de vasija se van a expandir. La capacidad de administrar se va a expandir. La capacidad de tener se va a expandir. La religión nos puso en jaque, nos hizo entender que tener mucho era pecado, que era prisión. Pero ¿para qué le servimos al dueño del oro y de la plata, que administra toda la riqueza, todo el poder, toda la honra, toda la gloria es de Él? En Él fueron creadas todas las cosas, las visibles, las invisibles, todo, todo le corresponde a Él, y nosotros somos parte de su esencia. Señores, los hijos de los multimillonarios tienen hasta guardaespaldas, no le hace falta nada. Tu Dios es el dueño del oro y de la plata.
Hay un montón de cosas que no la ha recibido por el bloqueo mental, por el, nos han hecho creer inmerecedores, nos quisieron dejar dicho que humildad era ser muy pobre y no tener nada. No, vienen niveles de expansión. Extiéndete, expansión en todos los niveles, expansión en todos los niveles. Dios va a prosperar gente aquí grandemente. Dios va a prosperar gente aquí grandemente. Estoy profetizando lo siguiente, estoy hablando proféticamente lo siguiente: cada semilla que se sembró aquí para poder configurar este lugar, cada semilla, cada tiempo invertido, cada ofrenda invertida, cada trabajo invertido, cada noche invertida, cada segundo invertido, desde lo que botaron basura, desde que pintaron, desde todo, Dios te va a regresar mil veces más toda la semilla que sembraste, ¿verdad? De manera sobrenatural. Dios te va a sorprender. Y te voy a decir más. Tú no, hay unos asuntos que se trabajan de manera profética muy grande. Son escenarios que Dios crea para bendecir gente. Y la manera que lo hace es que busca excusas. Por ejemplo, si tú lees la Biblia, a David le prohibieron construir la casa de Dios por la sangre que había derramado. Pero sabía tanto que dijo: vamos a hacer algo. Ok, no quieren que yo construya la casa de Dios, yo voy a hacer algo. Y lo que David hizo fue que llamó al hijo y le dijo: agarra de mi tesoro personal y voy a dar oro para los asuntos de oro, plata para los asuntos de plata, madera para los asuntos de madera, bronce. Es decir, vació sus tesoros personales para la construcción de la casa de Dios y diplomáticamente engañó el sistema. Porque le dijeron: tú no vas a construir la casa. Él lo que hizo fue: yo no construí nada, pero se usó mi dinero. Poniendo, salvaguardando su finanza y la de sus hijos. Salvaguardando la estirpe de prosperidad divina sobre su simiente. Y hay gente que, como Dios tiene planes grandes con ustedes, de excusa inventó este proyecto para ponerte a dar semilla en un lugar donde se vaya a hablar palabra, a cantar adoración, a interceder por la ciudad, a darte dirección profética para que tu semilla vaya a un lugar como este. Y siempre fue una excusa para poder cumplir en ti lo que Dios anunció de ti. Cuando yo vuelvo aquí, algunos empresarios aquí van a estar operando en unos niveles sobrenaturalmente prósperos. Próspero, grande. Tan grande que hay una persona, hay una familia aquí que Dios lo va a bendecir. Esto se está grabando, ¿verdad? Hay una familia aquí que va a ser tan próspera en esta casa que va a comprar un templo para esta casa. Esa familia lo va a comprar por el nivel de abundancia que Dios le va a dar a causa de las cosas que se están desatando en este lugar. Dios lo va a prosperar grandemente y esa prosperidad se va a expandir en todo el sentido de la palabra. Aleluya. Levanta sus manos. Siente una unción de abundancia grandemente aquí. Aleluya. Dios, todos los límites son retirados. Aleluya. Aleluya. Va a venir gente enferma a esta casa y Dios lo va a sanar. Y va a correr la información de que Dios está sanando y haciendo cosas grandes en esta casa. Y de que cadenas se están rompiendo y que opresiones se están yendo. Y de que cárceles se están abriendo y liberaciones están ocurriendo. Aleluya, 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 aleluya. Thank you.
Yo antes de entregar voy a orar. Voy a soltar una palabra porque siento una unción especial aquí que está relacionada con la expansión, con la administración y con la capacidad de producir. Voy a dar un minuto para, si usted cree que era con usted que yo estaba hablando, le voy a invitar que se pare un minuto aquí, porque es un minuto. Voy a soltar una palabra aquí y voy a orar antes de entregar, ahora mismo. Ahora mismo, aleluya. Siento una unción que está relacionada con expansión, con administración, con producción. Aleluya. Esta palabra es para ustedes. Ageos capítulo 2, verso 23. Esta palabra es para ustedes. En aquel día, dice Dios de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Hashem, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Anillo de sellar, en pocas palabras, no es que yo te voy a poner un anillo, no, tú serás mi anillo. No es que tú tendrás un anillo y con ese tú sellarás nada. No, el anillo eres tú. Y cuando tú llegues, ese será el sello. La palabra que está en tu boca, la estirpe de Dios en ti, el consejo divino en ti, la capacidad de aconsejar en ti, la capacidad de reprender ambientes negativos en ti. Ese es el anillo mío en ti, dice Dios. Levanta sus manos. Esta palabra que le estoy dando es una palabra que está aprobada porque yo la he vivido. En todo el sentido de la palabra vi expansión. Me di cuenta que la economía era yo que la tenía limitada por mi capacidad de recibir. Que cuando mis sensores de recibir se pusieron más grandes, entonces Dios me daba a sí mismo más. En ti es que están los límites. Así que la oración es para ti. La palabra es para ti. Aleluya. La gente cuando tú llegues dirá, llegó la luz. La gente va a querer estar cerca tuyo a causa de la gloria de Dios en ti. Lo que tú toques va a ser prosperado y bendecido. A lo que tú le pongas la mano va a agarrar un color distinto a causa de la gloria de Dios en ti. Aleluya. Somos la representación del Dios de Israel en esta tierra. La sal de esta tierra, la luz de este mundo, lo que le da el sazón a las cosas en este mundo, lo que le da el color vivo a las cosas en este mundo. Aleluya. Así que todas las limitaciones mentales se quitan del medio. Todo lo que te limita, todo lo que te imposibilita para recibir, quita del medio. Todo lo que te hace sentir muy sucio o muy incapaz, quita del medio. Aleluya. Eres muy valioso, muy valiosa para Dios. Aleluya. Su poder está aquí. Su gracia está aquí. Levante sus manos. Padre, te presento tus hijos delante de ti en esta hora y en esta tarde de inauguración, de expansión, de celebración. Estoy sellando esta palabra en su alma y estoy declarando que son capaces de expandirse en todo el sentido de la palabra, que son capaces de recibir más, que su capacidad de recibir se expande, que su capacidad de recibir se amplía, que son autorizados a administrar más, a producir más, que los negocios se expande, que la finanza se expande, que la revelación se expande, que el ministerio se expande, que la gloria se expande. Recibe más, recibe más, recibe más. Oh, en el nombre de Yeshua de Nazaret, eres bendecido en el campo y en la ciudad. Eres bendecido al acostarte y al levantarte. Eres bendecido de día y de noche. Eres bendecido todos los días de tu vida. El que conspire contra ti lo hará sin Dios. Por un camino vendrán en tu contra y por siete caminos tendrán que correr a causa del brillo y de la gloria de Dios en ti. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios ha aparecido sobre ti. Estoy llamando del norte, del sur, del este, del oeste, de arriba y de todas partes. Estoy llamando la provisión a tu casa. Estoy llamando la abundancia a tu vida y a tu ministerio. Estoy llamando
la salud, estoy llamando la victoria, estoy llamando la gloria, la expansión, estoy llamando todos los tesoros de Dios diseñados para sus hijos, lo estoy llamando a tu realidad. Recíbelos, recíbelos. Guarde, Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti. Señor, alce a ti su mirada. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Señor, te oiga el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón, cumpla todo tu consejo, ato toda tu familia al diseño de Dios, toda tu familia, la que está aquí, la que no está aquí, en cualquier parte del mundo donde se encuentre, corre el propósito de Dios en su vida, a causa de la fidelidad de Dios contigo. No hay ningún ataque de hechicería, ni de brujería, ni de las tinieblas que te pueda detener. Dios pone cerco de protección a favor tuyo. Por un camino vienen en tu contra y por siete caminos tienen que correr. Porque Dios prospera tus manos, tus lagares rebosan, tus almacenes son multiplicados. Así lo declaramos y sellamos esta palabra por los méritos de Yeshua de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya. Quiero que abrace a alguien y celebre con él. Celebre como que ya lo tiene. Le voy a dar un minuto para que traiga la ofrenda que trajo este día el Creador. No hay un escenario más propicio para hacer esto que ahora mismo, venir a honrar a Dios con su semilla, con su ofrenda, con su diezmo. Esta es una hora profética para hacer esto. Ahí lo sugiere, tienen su sobre para que usted venga a honrar a Dios con la semilla que le ha traído, bajo este ambiente, bajo este nivel, bajo este poder. Que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera a todos ustedes, y sé que se van a seguir expandiendo y sé que van a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Amén.